lujo. Nos estamos dando un lujo, un lujazo en Ya por Argentina, porque tenemos a la gran Valeria Lois en una entrevista exclusiva, cortita, porque tiene que irse a comer seguramente después de esta función excelsa, sublime de La Mujer Puerca. Yo te aplaudo, es una maravilla. La entrega, el talento, la dirección, el guión, todos son 50 minutos de perfección. Bueno, un placer que hayan venido y... y muchas gracias por los elogios. Es impresionante el laburo escrito por Santiago Loza. Sí, sí. Y por el señor Lisandro. Lisandro Rodríguez. Que no quiere, ¿quiere aparecer en cámara usted o no quiere aparecer en cámara? Por favor. Ah, usted es como... Es como el Garra, es como del doctor Gache, no parece. Claro, está bien. Pero felicitaciones a usted también porque es un trabajo que la gente agradece mucho, supongo, ¿no? Sí. La gente la pasa muy bien y le pasa de todo, ¿no? Como que pasa de la risa al llanto. Y me parece que es un personaje muy curioso, ¿no? Que le deja a uno medio como que empezás a entender de a poco eso que estás viendo, que igual quizás tampoco podés terminar de entenderlo de todo, pero que logra atraparte. Exactamente. Sí, yo la paso muy bien así. Unas aristas. Tremendas. Hace esto, sí, un sí. Lenguaje adecuado, el ritmo adecuado, la intención, es todo, es una cajita de música. Sí. Y la verdad que es un placer haber visto La Mujer Puerca. Bueno, a mí me encanta que hayan venido, me pone muy contenta. Y además nos la admiramos tanto por Claudia. Claudia por la psicóloga. La psicóloga de Guapas, que es un personaje, pero que la pegó mal. Amoroso. Está muy mal. Sí, una loca, una impune. Igual yo quiero esa psicóloga, me encantaría tener esa psicóloga. Sí, sí. Que te... Porque te lavaste toda. Claro, tal cual. Es muy buena. Sí. Ellos me pidieron eso, ¿no? Como impunidad ante todo. Y me parecía que hoy por hoy hay como unas terapias alternativas, sino tanto que hacen que uno pueda mandarse de ese modo, e incluso gente que, como vos decís, que elige, que a uno lo ofrecen así, ¿no? Como que ya la clásica ya pasó, la del diván. No, eso ya fue, ya quedó de modé. Un shock. Total, ahora hay que hablar. Totalmente. Pero hay que ver el límite también. Y ahí está el filo de sí, Claudia también, sí. Con Mónica, que por momentos la apaña y por momentos la destruye. Tal cual. Sí, eso vas a seguir vos hasta... bueno, el programa va a terminar seguramente a fin de año. Y... Sí, es riquísimo. No se puede creer cómo una misma actriz hace dos polos opuestos. A ver, te digo dos porque vimos Guapas y estamos viendo La Mujer Puerca, pero una carrera exitosísima, sí. De la cual no van a saber nada ahora porque va a venir a la radio en cualquier momento. Obviamente. Comprometida públicamente. Vas a estar toda una hora con nosotros y vamos a hablar de todo. De todo y más. Dale. Pero la gente se vuelve loca y aparte mañana es la función que ya me parece que no hay entradas acá. No, La Mujer no hay Puerca, están todo vendido. Sí. ¿Que van a volver? La pregunta es, ¿van a volver? Me voy a hacer tipo puerca. Mirta. ¿Va a volver, señorita? La puerca. Yo creo que sí, que La Puerca tiene larga vida. No sabemos, digo, iremos yendo. En realidad la sala original donde le hicimos es El Elefante, que sí, es la sala de Lisandro. De Lisandro. Y seguramente volveremos ahí, estaremos algunas funciones más acá, se irán enterando ahí por las... Vamos a ver. Gracias a ustedes y por las redes sociales en general. Y ahora, después de haberlo visto más todavía, porque realmente es sublime, vuelvo a decir, no me sale otra palabra, porque realmente si tengo que agarrar la lista de adjetivos, agarro un diccionario. No te veamos más. Hay que agrandarse, hay que darse las felicitaciones a todo el equipo. Sí. Te vemos prontito en la radio. Dale. Y por favor, el chapó más grande para esta gran actriz artísticamente honesta, que es María de Jesús. Tímida. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer tenerlos acá. Nos vemos en la radio. Chao.